Buenos días. ¿Saben? Me siento como cuando haces mucho que hacer en la casa, así. Porque ya van varios días que les he grabado así seguidito. No los he editado, pero los he grabado. Y hoy vamos a hacer mandados, entonces las voy a llevar conmigo porque a lo mejor el resto de la semana no voy a hacer nada. Y a ver, estoy toda greñuda porque me acabo de levantar. Y como que a todas cuando nos acabamos de levantar tenemos otra voz. Y saqué unos filetitos para ahorita que regresemos hacer algo de desayuno, de comer más bien. Y me hice un tecito verde. Para, no sé, siempre que me acabo de levantar necesito comer algo. No comer, pero tomar algo. Como que tengo mucha hambre cuando me despierto. Y me voy a maquillar poquito para irnos. Porque no quiero espantar gente. Oh, y Daniel y la niña todavía están dormidos. Ya saben, me levanto un poquito más temprano para alcanzar a hacer un poquito más de cosas. Y ya luego nos vamos. Pues esta semana. Una emisora con estilo propio. La mexicana 100.7.
siento. Para Wednesday. ¿Sí? ¿Qué horas? Fui a llevar unos pantalones, ¿sí? Pantalones a la tintorería de Daniel. Porque le gusta que estén como súper duros y como planchados. Pero súper, súper duros los pedí ahora. Sí. Que crispy. ¿Cómo? Como bien durísimo. Como súper. A ver qué tal le quedan. Una vez los encargamos y estaba como heavy duty. Y estaban bien duros. Que se parecía que se paraban solo los pantalones. Como les ponen algo para que estén duros y se vean, pues bien, como bien planchaditos. Hoy estaba pensando ahorita que no me gusta usar ropa deportiva cuando salgo, como pants o leggings o como tenis, porque como cuando veo a alguien así, pienso que viene de hacer ejercicio. Sus camisas de ejercicio, sus pantalones. Y siempre que veo a alguien, es lo que me imagino que viene de hacer ejercicio del gym. Y si yo me los pongo, pues es como si voy a sentir como si mi uña, como si fuera a hacer ejercicio, cosa que no hago. Sus tacos de Daniel. Dani, estamos haciendo tacos de como de asada. Estos son los tacos de mi papá. De carne. Galletas y una salsita. Y ahí está mi mamá con Daily. Mamá. Bueno, ricos tacos. Ahora, entonces voy a hacer más. Darín, mira mis tacos. ¿Qué tan buenos va? Están ricos, tacos. ¿Aló? Una para dormir a gusto. Esperamos en tacos, Lupita, Marela. Río. A sus órdenes. María Río. ¿Eres Lupita? Sí, cuando quieran, dos por un dólar. Ahí sí, no. $2 cada uno, ¿verdad? Sí. Sí, David. Vinimos al Dollar Tree, nada más que la niña está dormida. Uy, ya se va a parquear un señor. Y yo con la camarota. Ok, ya se metió. Nada más que la niña está dormida, mi papá va a traer un carrito. Ahí viene. Vamos a comprar chivas. Ya saben que casi no me gusta esta tienda, ¿verdad? Ahí viene. Las dejo. Siguiente parada, Walmart. Abrí la cuchara para ver a la niña, ella quería cuchara. Todo lo que compramos y ya nos comimos, ¿verdad? Gusgueras. Digo, lo que compramos y ya nos comimos. Gusgueras. Mira. Chocolates. A ver si me pueden ver de ahí. Ay, home, muchachas. Les voy a enseñar lo que compré. Primero que nada, compré esta cosa en el dólar para la tableta. Y ya se la puse para ver si sí le quedaba. Es guinda. Y por $1. Y es como si fuera como pielecita, como cuero. Está bien, la mía no tenía. Compré en el dólar. Compré una de estas para bañarme, una lufa. Compré de estos pasadorcitos para agarrarme el pelo porque luego no encuentro. Compré un jabón. De estos para cocinar. Uno de. Los dos son de Goya. ¿Qué es esto? Dice con sabor a jamón. Este es como. Tiene mucho color. Le pongo a veces al arroz y sabe bueno. O creo que es otra cosa. Pero esos son cubitos. Son como sazonadores. No sazonadores, pero como para la cocina. Y luego compré este. Porque quiero hacer mi propio scrub. Y les voy a enseñar cómo lo hago. Nada más que quería este frasquito bonito. Y este frasquito también por $1. Oh, y esto me lo dio mi mamá, es Ávila. Y luego miren, compré esta velita súper bonita. Me gustó que tiene el corcho. Y huele bien, pero nada más la quiero de adorno. Huele bien rico. No sé qué huele.
Huele bien rico. Y esto es otra cosa que compré. Este para la basura. Y sal de esta para el, como el cuerpo, cuando te duele el cuerpo. Mi papá me dio estas galletas, también me dan del dólar. Para Dailin. Compré estos que no. Ay. Compré estos chocolates que no sé qué son. Son como chocolate con bombón y caramelo. Déjalo pruebo. Ay, ¿a quién de ustedes les duele aquí? Cuando prueban algo dulce. Está demasiado bueno. Pero está muy dulce. Casi esa es la razón por la que casi no me gusta el caramelo. Luego compré canela molida y miel, porque siempre es bueno para las mascarillas. Y estos chocolates de menta. Muchachas, yo hoy no puedo evitarlo. Ya que hay otros chocolates. Como muchísimos dulces y no estoy orgullosa de eso, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Si no como dulce, siento como que estoy inquieta. Hoy compré este jabón Tone, que me gusta. Y es como, es de avena y shea butter. Para tener la piel suavecita e hidratada. Y también le compré un... Déjenle, traigo lo que falta. Yo compré este cepillo para mí. Es como color salmón. Como fosforescente. Y este es un desenredante de Barbie. Para Dailin. No es aclarante ni nada, nada más huele, dice que suaviza y desenreda el cabello. Y es con olor a algodón de azúcar. Huele bonito, por eso lo compré. Quién sabe si funcione. Nada interesante, creo yo. Pero por si tenían la duda, ya se les mostré lo que compré. Y ahora me voy a poner a... les dejé subiendo un video cuando me fui. Y cuando llegué... Resulta que el video se quedó parado en 81% y ya no subió, entonces lo tuve que volver a subir. Ahora tengo, y pensaba subirles dos videos hoy, entonces a ver si está listo para la noche para publicárselos. Porque hace rato les publiqué uno y quiero publicarles otro, y si alcanzo a editar este otro, hoy tendremos tres videos. ¡Yes! A ver si me voy a poner a darle a la editada un rato. Y las ven un ratito. A ver, enséñales tu pelo. Miren cómo la peiné. A ver, voltea para allá. Y sí se dejó. Deja ver tu pelo. A ver. A ver, a ver. No se deja. A ver, Dailin. Ay, Dios mío, no se deja. Mira, mira, un gato. Mira. Un gato allá. Ok, ahí está. No se lo hice peinándola, nomás se lo hice al aventón. Y sí se dejó, poquito. Ya después que lo tenga más larguito, ya se le va a hacer más bonito, ¿verdad? Corre, ya va a llegar tu papi. Muchachos, le estoy calentando. Vamos a cenar más bien. Estoy calentando la carne que hice hace rato. Quedó poquita y vamos a cenar otros taquitos. ¿Qué, mija? Vamos a cenar taquitos porque Daniela en la mañana comió tacos, pero de pescado. Y esto es, pues, de res. ¿Tienen de mantequita? Esto es mucho mejor con eso. Sí, saben, bueno. Ahora es... Saluda a todos. Estos son mis taquitos. Se ven bien buenos. Y eso es de... Doña Lupe. No. ¿Y de Dailin cuáles son? Dailin ya comió. Pero por ahí escoge. Mira, ella quiere. Agarra, pues. Agarra. Será. Ay, papá. Pica.
¿Eh? ¿Pica? ¿El chile pica? No. Domina lo que venga. Elisa la última 2000. A ver, quiero ver tu cara. Quiero ver tu cara. ¿Por qué no les pusiste doble tortilla? ¿Cuál debe? No. Son las 11 de la noche. No. Tira el cauque. ¿Sí me los compras o no? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces voy a hacer mi propia taquería. Pero si vas a comprarme por lo menos. Dale. Ahora sí, muchachos. Deberías vender, de verdad. ¿Sí? ¿Sí me quedaron buenos? Bye, voy a comer. Estaba leyendo sus comentarios en los... hoy les subí 3 vlogs y estaba viendo los comentarios. Van como 3 muchachas que me preguntan que... O me dicen que hay algo diferente en mi mirada, que me veo diferente. Como 4 muchachas, que si estoy embarazada. Y no creo que esté embarazada. Pero y si así estuviera, sería una gran bendición. Como ya les he dicho, yo y Daniel sí queremos más bebés. Y otra cosa que dicen que se me ve algo diferente, que mi mirada brilla un poco más, que no sé qué. A lo mejor y sí, pues tengo muchas razones para estar contenta, para verme feliz. Pues tengo mis papás, tengo mis hermanos, tengo mi esposo, tengo mi niña, tengo muchas cosas de lo cual estoy agradecida, las tengo a ustedes. Y no se preocupen que si en algún momento, si llego a estar embarazada, me doy cuenta o algo, yo les haré saber con todo el cariño del mundo, porque es algo que creo que yo no podría ocultarle a nadie, porque es algo bonito, no tienes por qué avergonzarte. Bueno, así lo pienso yo. Y sí, muchachas, pero ojalá en un futuro así encontremos 1, 2, 3, 4, 5 bebés, los que Dios nos mande. Y pasando a otro tema, nada más quería aclararles eso. Me voy a hacer las uñas porque se me cayó esta. Y quería enseñarles esta maquinita que compré. Me llegó por eBay. Entonces el drill para limar las uñas. Y el set que estoy utilizando es este de Walmart. Yo solita me las voy a hacer. A ver. Nada más me falta esta. Y creo que me las voy a volver a pintar, no sé. Pero ahorita les enseño cómo me quedan las uñas. Ya acabé de ponerme mis uñas. Es el mismo color. El mismo, es de Essie. Y es el Merino Cool. Merino Cool. 696. Ya no pude contestarle sus comentarios. Sí los estoy leyendo todos, Los estoy leyendo todos. A ver, dejen, checo. Los estoy leyendo todos. Nada más que para escribir, como que sí me toma más tiempo y como que soy rápida leyendo. A ver, es Liz, a Joseph Morales, que dice que es hombre que ve los videos y que también le manda saludos a Daniela, Mireya Sánchez, Blanca Solís, Gis. Sí, Monique, a Berta Bautista, Ana Chávez, Virginia Mendoza, Ángeles Chávez, Berta Bautista otra vez, Ángeles Chávez, Magdalena Hinojosa, Adri Tej, Rocío P, Marine Cepeda, Liliana Mesa, Erika Queen, Kareli Blanco, Carla Delgado, Gaby Méndez, Alma Ballesteros, Iris Iglesias y Mari Rizzo, Joana Verdugo, Cintia Sánchez, Kelly San Miguel, Samantha Soto, Iris Iglesias, otra vez, Ingrid Romo, Gaby Méndez, Emerald, Alondra Mendoza, Cari Lunca, Alice González, Leslie Morales y ya. ¿Cómo ven? Les digo que sí los leo, Siempre trato de contestarles, aunque con esto de que estoy haciendo vlogs sí se me hace un poquito más pesado contestarles, porque aparte de que estoy grabando en el día, tengo que editarles, subirles, y aparte tengo que el canal de belleza
y aquellos videos toman un poquito más de tiempo. Y tengo una niña que es muy traviesa y es lo más importante, que me toma más tiempo en mi día. Y pues nada, ahora sí me despido otra vez. Muchas gracias por ver, las queremos mucho y nos vemos en el próximo vlog. Hasta luego.